Bueno, el Código Nacional de Policía es un código hecho por policías que da facultades exorbitantes a la policía y que, lejos de ayudar a la convivencia, lo que va a hacer es que va a enfrentar de alguna manera a las comunidades con los policías. Es un problema. Este código de policía realmente no tiene medidas para contribuir a que se elimine la corrupción en la policía. Todo lo contrario, como considera que todas las conductas ciudadanas son peligrosistas y se pueden imponer multas, lo que va a hacer es estimular la corrupción en la policía. Es decir, si la policía queda autorizada para capturar personas, por ejemplo, jóvenes, niños, adolescentes, a determinadas horas que estén en la ciudad, si la policía va a quedar con facultades para capturar a los borrachitos, si la policía va a quedar con facultades para capturar a personas indigentes, esto lo único que va a hacer es que va a facilitar la corrupción, porque hay multas que son excesivas, multas de 700,000 pesos, etcétera. O si uno se cola en un Transmilenio y le pueden colocar una multa de 180,000 pesos, pero lo que se va a traducir es en que se pidan mordidas para no imponer las multas a los ciudadanos. Por otro lado, el tema de los allanamientos sin orden judicial, que la policía pueda entrar a las casas por cualquier motivo. Por ejemplo, hay motivos muy genéricos, que la policía pueda entrar en la casa por razones de salubridad. ¿Qué es la salubridad? O que la policía pueda entrar a las casas para mirar si se le están violando los derechos a los niños, a las niñas, a las mujeres, a los discapacitados, a las personas adultas mayores. Eso significa que en cada casa que hay un niño, la policía podría entrar a la casa. O que la policía pueda entrar a la casa supuestamente para verificar cómo se están manejando los contadores del agua, de la luz. Todo el que tenga una casa que tenga contador de gas, de agua, de luz, la policía podría entrar a revisarlo. Eso va a hacer que policías reales, pero que falsos policías, se puedan entrar a la casa de cualquier persona. Este código de policía tiene el riesgo de que efectivamente hay normas que posibilitan evitar la minería ilegal, pero hay riesgos. ¿Por qué? Porque hay normas de minería ilegal que son delitos y que pueden devenir en contravenciones de policía, es decir, rebaja las penas frente a la minería ilegal. Bueno, hay medidas de orden policivo precisamente para proteger servidumbres, para proteger ocupaciones, etcétera. Sí, eso está previsto dentro del código.